宝宝灯，Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de tiburón bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. Oh, creo que llegaron unos amigos enfermos. Oh no, todos se ven muy enfermos. Debemos atenderlos rápido. Síganme amigos. Paciente tiburón mamá, por favor entra. ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente. ¡Auch! ¡Auch! Se quemó la mano con agua caliente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Su aleta se está hinchando cada vez más. Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? La primera... ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, tiburón mamá. La trataré apropiadamente. ¡Qué alivio! La aleta de tiburón mamá dejó de hincharse. Ahora pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! Tiburón mamá, usted fue muy valiente. ¡Ya no dolerá más! Tiburón mamá, duru, du, duru, ya no más. Duru, du, duru, le dolerá. Duru, du, duru, ya está bien. Doctor, enfermero y amigos, muchas gracias. Me alegra mucho que esté mejor. Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo. Siguiente paciente, Ping Pong, por favor pasa. ¿Dónde te duele? Tratemos a Ping Pong rápido para que la herida no empeore. ¡Auch! Aguanta un poco, Ping Pong. Te ayudaré a que te sientas mejor. Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida. ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! Pongamos un poco de pomada. ¡Wow! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Ping!
Funk, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Wow! ¡Ping Pong está mejor! ¡Ping Pong! ¡Tururu, turu! ¡Ahora estás! ¡Tururu, turu! ¡Mejor! ¡Tururu, turu! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Ping Pong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente, tiburón papá! ¡Pase! ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz. Tengo frío. Creo que tiene un fuerte resfriado. Escalofríos. ¡Achú! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura. ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido. ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! Enfermero, eres el mejor. ¿Tiburón papá está bien? Amigos, tratemos la garganta de Tiburón papá. ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Wow! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo. Enfermero, por favor, prepara la inyección. ¡Espera, espera! Creo que ya me siento mejor. No se preocupe, tiburón papá. Nuestro enfermero se encargará de que no le duela. Es solo un pequeño pinchazo. Pequeño pinchazo. ¡Guau! ¡Está listo! ¿Oh? ¡Eso no dolió para nada! Tiburón papá, turu turu, ahora está. Turu turu, saludable, turu turu, ya está bien. ¡Me siento mejor! Estoy tan contento de que todos estén mejor. ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy. Curemos a los pacientes juntos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡No puedo mover la pierna! Servicios de emergencia. ¿Con qué le puedo ayudar? Me caí de la bicicleta y no puedo mover la pierna. ¡Oh, no! ¡Espere un momento y no se mueva! ¡Ping Pong, tiburón bebé! ¡Necesitamos algo para sujetar la pierna! ¡De acuerdo! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo algo suave de color blanco. ¿Algo suave de color blanco? ¿Es una almohada? ¡Ah! ¡Es una oveja! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso
para sostener la pierna firmemente. ¿Sabes qué es? ¿Es un vendaje? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Listo! Muchas gracias por su ayuda. ¡No hay de qué! Siempre tienes que ponerte el casco, las coderas y las rodilleras al montar tu bicicleta. ¡Ok! ¡Ayuda! ¡Mi amigo se ahogó y necesita ayuda! ¡Oh, no! ¡Vamos! Se metió al agua sin hacer ejercicios y le dio un calambre. ¡Necesitamos llevarlo al hospital! ¡Pinkfong! ¡Tiburón bebé! ¡Traigan algo en lo que podamos llevar a bebé mono! ¡Ok! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Una cosa donde se puede acostar. ¿Una cosa donde podemos acostarnos? ¿Una cama? Se usa para transportar a las personas heridas. ¿Sabes qué es? ¿Una camilla de rescate? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. A la cuenta de tres, lo subiremos. Uno, dos, tres. Es importante hacer ejercicio antes de meterte al agua. Ok, muchas gracias. Hubo un incendio en el bosque. Necesitamos atención médica. ¡Ahí vamos! ¡Pinkfong! ¡Tiburón bebé! ¡Rápido! ¡Vamos! Necesitamos algo que los ayude a respirar. ¡Ok! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Algo que se pone en la cara. ¿Algo que se pone en la cara? ¿Una mascarilla? ¿Una crema? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que nos ayuda a respirar. ¿Sabes qué es? ¡Ah! ¿Un respirador? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Muchas gracias! Los niños estaban jugando con el fuego y se esparció por el bosque. ¡Siempre hay que tener cuidado con el fuego! ¡Sí! ¡Tendremos más cuidado de ahora en adelante! ¡Gracias! Amigos, Pinkfong y yo abrimos una heladería. Haremos el mejor helado con lo que les gusta a nuestros amigos. ¡Vamos a abrir la tienda! ¡Pinkfong Playfong! ¡Soy Pinkfong! ¡Hola! ¡Yo soy Willow! ¡Somos,
somos chefs cocinando para nuestros amigos. Hoy abrimos la heladería Rico Rico. Haremos los mejores helados y nuestros amigos los disfrutarán. ¿Quieren probar el helado que hicimos? ¡Wow! ¡Nuestro primer cliente! ¡Rico, Rico! ¡Bienvenido! Hola, hola, un gusto verte. ¿Quién eres tú? Hola, hola, un gusto verte. ¿Quién eres tú? Hola, hola, soy Tiburón Bebé Brooklyn. Hola, hola, soy Tiburón Bebé Brooklyn. ¡Hola, Brooklyn! Hola, Ping Pong. Hola, Willow. Denme un helado, por favor. Quiero el helado más delicioso de todo el mundo. Ok, le pondremos lo que te gusta y te haremos el mejor helado. ¡Rico, Rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, Rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, Rico, Rico, Rico! ¡Me gusta el chocolate! ¿Qué más? ¡Ping Pong, eso! ¿Qué? ¡Oh, eso es! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, Rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, Rico, Rico, Rico! ¡Me gusta el pescado! Brooklyn está listo. Tiene todo lo que te gusta. ¡Helado de chocolate y pescado! ¡Aquí tienes! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Quieren que coma esto? ¡Adelante! ¡Pruébalo, Brooklyn! ¡Ah, no! ¡Quiero huir! ¡Tengo tanto miedo! ¿Por qué no le habrá gustado? Solo le pusimos lo que le gustaba. ¡Lo sé! ¡No entiendo! ¡Oh, es un cliente nuevo! ¡Sí! ¡Rico, Rico! ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? Hola, hola, soy el erizo Hoggy. Hola, hola, soy el erizo Hoggy. Hola, Hoggy, bienvenido. ¿Viniste a comer helado? Sí, Willow. Quiero comer el helado más delicioso de todo el mundo. Viniste al lugar correcto, Hoggy. Te lo haremos ahora mismo. ¡Rico, Rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta la fresa? ¿Te gusta la fresa? ¡Rico, Rico! ¡Me gusta la fresa! ¡Rico, Rico, Rico, Rico! ¡Me gusta la fresa! ¿Qué más podríamos ponerle ahora? ¡Sé exactamente lo que le gusta a Hoggy! ¿Te gusta la salchicha? ¿Te gusta la salchicha? ¡Rico, Rico! ¡Me gusta la salchicha! ¡Rico, Rico, Rico, Rico! ¡Me gusta la salchicha! Toma, Hoggy, el mejor helado hecho solo para ti. ¡Hecho con lo que te gusta! ¡Helado de fresa y salchicha! ¡Tarán! ¡Pruébalo! Gracias, pero de pronto me duele el estómago. Debería irme a casa. ¡Lo siento! ¿No lo vas a probar antes de irte? ¡No! ¡Adiós! ¡Debes pagar, Hoggy! ¿Qué tipo de helado te gusta? ¡Cantemos una vez más! ¡Rico, Rico! ¡Otra vez! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡A Brooklyn le gusta el chocolate! ¡Vamos a agregarlo! ¡Vamos a agregarlo! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Vamos a agregarlo! ¡Tarán! ¡Helado de pescado y chocolate listo! ¡Guau! ¿Qué es
Tiburón Bebé vino a jugar hoy. ¡Oh, no! Tiburón Bebé se ve muy aburrido. ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ah, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto! Chicos, empezamos con el show de color de Tiburón Bebé. Primero pintemos con rojo. ¡Guau! ¡Miren qué genial! Tiburón Bebé se volvió rojo. Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo. Tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, rojo. ¿Ah? ¿Tiburón Bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón Bebé se volvió morado! Tiburón morado, duturu, tiburón morado, duturu, tiburón morado, duturu, morado. ¿De verdad eres Tiburón Bebé? Pero Tiburón Bebé es amarillo. ¿Eres el primo de Tiburón Bebé? ¿A dónde se fue Tiburón Bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Hey, chicos! Tiburón Bebé fue a casa de su abuela hoy. ¡Oh, ya veo! Nadie reconoce a Tiburón Bebé. ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón Mamá. ¡Guau! ¡Tiburón Bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? Tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, rosado. Tiburón Bebé se parece mucho más a mí hoy. Me pregunto por qué. Ahora lo pintamos como Tiburón Papá. ¡Guau! Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá. Tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, azul. ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? Mira otra vez, Tiburón Papá. ¿Quién podrá ser? Ah, tal vez Tiburón Bebé. Así es, Tiburón Papá. Es el tierno Tiburón Bebé. Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoíris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris. Podríamos hacer un desfile de modas. Tiburón, duru, 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 arco iris, duru, 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 tiburón, duru, 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 arco iris. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, rojo. Tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, morado. Tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, rosado. Tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, tiburón azul, duru, duru, azul.
Tiburón, dururú, durú, arco iris, dururú, durú. Tiburón, dururú, durú, arco iris. Somos durú, durú, tiburones, durú, durú. Hermosos, durú, durú y coloridos. ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Oh! ¡Oh! Ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Se parecen un poco a nuestra familia, ¿no creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré. Amigos, encontremos a Tiburón Mamá Ladrona. Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras. Tú has visto un tiburón, ladrona, con rayas. Tú has visto un tiburón, ladrona, con rayas. ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Pong! Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! Escuché que Tiburón Papá Ladrón viene aquí a menudo. ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras. Tú has visto un tiburón, ladrón, con rayas. Tú has visto un tiburón, ladrón, con rayas. Voy a revisar con los binoculares. ¿Está por aquí? Solo veo peces rayados por aquí. ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín. No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí. Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí. Vamos a buscar por otro lado. ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde?
¡Te encontré, tiburón papá ladrón! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! Huelo algo sospechoso. Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí. ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas. Tú has visto un tiburón ladrona con rayas. ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí. ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí. No deben tirar basura en cualquier lugar. ¡Vamos a recogerla! No lo creo. ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias. ¡Se merecen este castigo!
¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo. ¡Gracias, Ping Pong, policía! ¡Sí! ¡Gracias, Ping Pong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Ping Pong ladrón? ¡Atrapen a Ping Pong ladrón! ¡Ping Pong! ¡Creo que estamos perdidos! Sí, seguimos dando vueltas por el mismo sitio. ¡Quiero salir de aquí! ¡Mira! ¡Hay algo ahí! Parece una puerta. Y aquí dice algo. Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla. ¡Tengo una idea! ¡Juguemos al veo-veo y adivinemos juntos los animales! ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo-veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Ajá! Veo-veo, veo, ¿qué es lo que ves? Un animal con una lengua larga. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Ay, me dan miedo las serpientes. ¿Cómo pasamos por aquí? Vamos de puntillas para no despertarla. Bueno, yo te sigo, Ping Pong. ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo. ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con brazos y piernas largas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Qué tiene los brazos y las piernas largas? ¡Ya sé! ¡Es un perezoso! Los perezosos tienen las piernas bien largas y los brazos bien largos. No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que le encantan las bananas. Es un animal que hace ah, ah. ¿Sabes qué es? ¿Es un mono? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Mira! Los monos se columpian en las enredaderas. ¡Se ve divertido! ¡Columpiémonos juntos! ¡Yupi! ¡Sí! Esta parece la última puerta. Sí, y es tu turno, tiburón bebé. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con un cuerpo largo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Cuerpo largo? ¡Cuerpo súper largo! No, 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 esto no, eso no es así. No, 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 esto no, eso no es así. Es un animal con una boca grande. Es un animal que tiene muchos dientes.
¿Un cocodrilo? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Creo que el cocodrilo está tomando el sol. ¡Qué bueno! Y allá hay un puente donde podemos cruzar el río. ¡Vamos! ¿Ah? ¡Oh, oh! Cerca. Me dio mucho miedo. Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno, sí. Volvamos a casa. Necesito descansar. Pues bueno, hasta la próxima, amigos. ¡Adiós! Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Una cola rosa. ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. Oh, es sirena. No, está bien, gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Apesta! Está bien, tortuga. ¿Es esta tiburón mamá? Así es. Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse tururuturu las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Encontré una cola azul. Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. Oh, lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio. Gracias, amigos. ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! A lavarse turururu las manitas. ¡Wow! Por último, busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Oh, seguro que está aquí.
¡Cuá, cuá! Ping Pong, me duele el estómago. Hablemos más tarde. ¡Cuá, cuá! ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón Bebé tiene dientazos afilados? Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos, estoy todo limpio. ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! A lavarse, tururu, tururu, las manitas. ¡Wow! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé. Todos se lavaron las manos. ¡Wow! ¡Qué limpios! ¡Ping Pong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño. ¡Gracias, Ping Pong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Ping Pong no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Ping Pong? Mamá de pequeño bebé, ¿qué pasa? Algo urgente sucedió y debo irme. Pero no puedo dejar a pequeño bebé solo. ¿Podrías cuidar a mi bebé, por favor? ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! Pequeño bebé, voy a volver pronto. Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue. Cantemos la canción Aquí estoy para animarlo. Familia Tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, vamos a divertirnos. Juguemos en la habitación. Ok, que se diviertan. Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques o dibujamos algo juntos? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé, no te preocupes! Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ojo! ¡Pequeño bebé! ¿Quieres jugar con el tren de abuelo? Creo que pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete. ¡Oh, no! ¡Eso no es! ¡Pequeño bebé! Shh, shh. ¡Pero los juguetes se fueron volando! ¿Qué hacemos? ¡Cantemos la canción Aquí estoy para que el bebé se sienta mejor! ¡Mientras buscamos los juguetes! ¡Ok! ¡Juguetes del bebé! ¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! Brrr, ¡aquí están! Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo. Creo que el bebé tiene hambre. Pequeño bebé, ¿quieres ir por algo de comer? ¡Mami! Creo que el bebé tiene hambre y necesita comer. ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista. ¡Ah! ¡Ah!
Oh, creo que el bebé tiene mucha hambre. Tiburón bebé, ¿podrías calmar al bebé con la canción Aquí estoy mientras termino de cocinar? Ok, mami. Tiburón bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. Tiburón bebé, gracias por calmar al bebé. Terminé de cocinar mientras cantabas. ¡Wow! Pequeño bebé, vamos a comer ya. Comamos la fruta de primero. ¿Probamos las verduras ahora? Tienes que comer las verduras para ser fuerte. ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! Las verduras son ricas también, ¿cierto? Y ahora, comamos la comida de bebés. ¡Abre la boca! ¡Una vez más! ¡Wush! ¡Wush! ¡Aquí viene el avión! ¡Wush! Para terminar, tomemos el jugo. Veo que sí disfrutaste de la comida. ¡El bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! Primero, a poner el pañal sucio en el bote de basura. ¡Ew! ¡Huele feo! Debo limpiar con una toalla húmeda. Ahora te voy a poner un nuevo pañal. ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Oh! ¡Pequeño bebé! ¡Tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé! ¡Espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bebé? ¿Oh? ¿Dónde podrá estar, pequeño bebé? ¡Vamos a ver! Pequeño bebé, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? Mm-hmm.
Mucho tránsito porque hubo un accidente. ¡Vamos! ¡Pinfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para controlar el tránsito! ¡Ok! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Algo súper luminoso. ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Una varita mágica! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia. ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Phew! ¡Buen trabajo! ¡Me voy a dar una vuelta por el centro comercial! ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! Bebé mono, ¿dónde te perdiste y cómo es tu mamá? La perdí en el centro comercial. Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa morada. Ok, patrulla debe estar por el centro comercial. Llamémoslo para pedir ayuda. ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Algo con antenas. ¿Que tiene antenas? ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa parecida al teléfono. Y podemos comunicarnos entre ellos. ¿Sabes qué es? ¿Walkie-talkie? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¿Qué pasa? Bebé mono perdió a su mamá en el centro comercial. Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado. ¡Bebé! ¡Bebé mono! ¡Creo que la encontré! ¡Vengan para acá! ¡Ok! ¡Mami! ¡Bebé! Muchas gracias por encontrar a mi bebé. ¡No hay de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Pinfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Algo con dos círculos. ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Es una bicicleta! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa hecha de metal que se usa para sujetar las muñecas de los prisioneros. ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto!
¡Creo que estas son sus joyas! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Pimpón, pilla de autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! El miedoso bus amarillo. ¡Buenos días! Hoy bus amarillo llevará de paseo a par de amigos. ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Es Tiburón Bebé! ¡Hola, Tiburón Bebé! Tiburón Bebé hace turututú, turututú, turututú. Tiburón Bebé hace turututú por toda la ciudad. ¡Es Dinosaurio Rex Rojo! ¡Súbete! Rex en el bus hace pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Rex en el bus hace pum, pum, pum por toda la ciudad. Todos aman a Bus Amarillo. Y Bus Amarillo ama dar vueltas con amigos. Pero... ¡Au! ¿Por qué te paraste, Bus Amarillo? ¡Oh! Pensé que había visto un monstruo, pero era una pequeña roca. ¡Lo siento! Bus Amarillo es el más miedoso de la ciudad y se sobresalta con las cosas más pequeñas. Bus Amarillo, si te asustas tan fácilmente, los amigos del bus se pueden lastimar. ¡Lo sé! ¡Lo siento! ¡De ahora en adelante seré más valiente! ¿Será capaz Bus Amarillo de manejar sin asustarse? Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos de paseo otra vez. ¡Oh! De repente está lluvioso y hace mucho viento. ¿En dónde estamos? Creo que llegamos demasiado lejos. ¡Vamos de vuelta! Bus Amarillo se ve un poco asustado. Bus Amarillo está temblando. Prr, 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 prr. Bus Amarillo está temblando. Prr, prr, prr. Tiembla, tiembla. Debemos cruzar este puente para volver. ¿Estarás bien, Bus Amarillo? Vamos juntos despacito. Es muy alto. No, yo puedo hacerlo. Despacio, despacio, despacio. Bus Amarillo cruza el puente valientemente. Bus Amarillo cruza el puente, lento y firme, lento y firme. ¡Esperen! Creo que el puente se está tambaleando. ¡Cruzaré más rápido! Bus Amarillo ahora está yendo muy rápido. Bus Amarillo va más rápido, rum, 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 rum. Bus Amarillo va más rápido, rum, 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 muy rápido. ¡Más despacio, Bus Amarillo! ¡Sálvenme! Bus Amarillo manejó muy rápido y se estrelló contra otro bus. ¡Ah! Bus Amarillo cae, se estrella, cae, se estrella, cae, se estrella. Bus Amarillo cae, se estrella, se cae y se estrella. Bus Amarillo se cayó sobre el lodo debajo del puente. ¡Ah!
¡Oh, no! Bus amarillo ahora está sucio. ¡Oh! ¿A dónde se fueron todos mis amigos? Bus amarillo, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Zombies! ¡Sálvenme! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Hay zombies! ¿Qué es todo este ruido? Un patrullero va al rescate después de oír los gritos de Bus Amarillo. ¿Qué te pasó, Bus Amarillo? ¡Señor patrullero! ¡Hay zombies detrás de mí! ¡Ayúdeme! ¿Zombies? No son zombies. ¿No son tus amigos? Bus Amarillo confundió a sus amigos cubiertos de lodo con zombies. ¡Bus Amarillo! ¡Todos caímos en el lodo por tu culpa! ¡Sí! Estaba tan asustado cuando caímos por el puente que tengo hipo. ¡Nos pudimos haber lastimado! ¡Quiero irme a casa! Bus Amarillo, estás llevando a tus amigos contigo, así que debes ser valiente y seguro. Si no lo eres, todo se puede lastimar. Sí, lo siento, amigos, lo siento. Quiero seguir manejando con mis amigos, pero me asusto muy fácilmente. Bus Amarillo se estaba sintiendo triste. Ping Fong vio esto y de repente se le ocurrió una gran idea. ¡Tengo una idea! ¡Hoy voy, Ping Fong! Cuando tengas miedo, pon una canción. Así podrás manejar valientemente. ¡Guau! ¡Es genial! Gracias, Ping Fong. Lo siento, amigos. Seré más valiente de ahora en adelante. Siento las molestias, señor patrullero. Esto no volverá a pasar. Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos por la ciudad otra vez. ¡Hola, Rex! ¿Estás de buen humor hoy? ¡Sí! ¡Acabo de comprar deliciosas frutas! ¡Oh! ¡Hay una pequeña roca delante! ¿Se asustará Bus Amarillo otra vez? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya no soy un miedoso! Yeah. ¡Uf! ¡Qué alivio! ¿Cantamos una canción juntos? Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Qué valiente es Bus Amarillo! Bus Amarillo aún se asusta a veces, pero canta y maneja valientemente para todos sus amigos. Oh, ¡bienvenido, Ping Fong! ¡Este es el patio de juegos que operamos! ¡Todos los animales son bienvenidos para jugar! ¡Wow! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¿Quieren jugar al escondite con nosotros? Si logran encontrar a mi familia, les daré un algodón de azúcar como premio. ¿Algodón de azúcar? ¡Suena fantástico! ¡Vamos a encontrar a la familia tiburón! ¡Wow! ¡Miren los toboganes de color arcoíris! Amigos, busquemos a tiburón mamá aquí. ¿Tú has visto tiburón?
cola rosa, tú has visto un tiburón de cola rosa. Amigos, hay una cola rosa por allá. ¿Quién podría ser? ¿Será tiburón mamá? Hola, amigos. Soy un cerdo. ¡Oink, oink! Soy muy bueno trepando el tobogán. ¡Ay! ¡Ay, no! Es peligroso trepar por el tobogán. ¡Oh! Veo dos colas de tiburón. ¿Cuál será la de tiburón mamá? ¡Correcto, amigos! La cola naranja es la de tiburón abuela. Entonces, esta rosa debe ser la de tiburón mamá. ¿Tiburón mamá, eres tú? ¡Así es, amigos! ¡Me encontraron! Y este tobogán es muy divertido. ¿De verdad? Estamos en una piscina de pelotas. Hay barras arriba también. Tiburón papá debería estar por aquí. ¡Busquémoslo! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. He visto esta cola antes. ¿De quién será? ¡Rar! ¡Soy yo! ¡El tigre más fuerte del mundo! ¡Rar! ¡Quítate de mi camino! ¡Tú quítate de mi camino! ¡No! ¡Tú muévete! ¡Tú bájate! Ustedes dos, les dije que jueguen sin pelearse. ¿No les quedó claro? ¡Es tiburón papá! ¡Lo sentimos! Amigos, todos deberíamos compartir y ser amables, ¿cierto? Tiburón mamá duru duru, tiburón papá duru duru, aquí están du duru du duru, aquí están. ¡Wow! ¡Wow! Parece que estoy volando. Es muy divertido. Amigos, brinquemos en el trampolín y busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Ping Pong, amigos, brinquemos un poco más alto. ¡Wii! ¡Wow! ¡Estamos bien alto! Ahora, ¿dónde está tiburón bebé? ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡Me encontraste! ¡Ping Pong, amigos! ¡Son increíbles! Tiburón bebé, turu turu, tiburón bebé, turu turu, aquí estás, tu turu du turu, aquí estás. ¡Wow! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé. Encontramos a la familia tiburón. ¡Buen trabajo a todos! ¡Hey, Ping Pong! ¡Aquí está el algodón de azúcar que te prometí! ¡Oh! ¡También tengo algunos para mi familia! ¡Wow! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Se ve delicioso! ¿Por qué no vamos a los columpios cuando acabemos de comer? ¡Suena fantástico! ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos!
cosa es. ¡Veo, veo! ¡Algo que es bien largo! ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa por donde sale agua! ¡La usamos para apagar el fuego! ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Ping Pong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo. ¿Qué eres? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo algo muy largo. ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! No es trampa porque no es una manguera. Entonces, ¿podría ser una pala? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos. ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Tenía mucho miedo ahí arriba! ¡Ya estás a salvo! ¡Yo también necesito ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Algo que nos pueda ayudar! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Una cosa muy afilada. ¿Algo afilado? ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! ¡Necesites ayuda! ¡Gracias! Hoy, Ping Pong jugará con la familia de tiburón bebé. Ping Pong se sumerge en el mar. La familia tiburón no está en casa. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¿A dónde se fueron?
Tiburón Bebé dejó una nota para Ping Pong. Ping Pong, estamos jugando al escondite. ¡Encuéntranos! Busquemos juntos a la familia Tiburón. Busquemos a Tiburón Papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¿Será Tiburón Papá? ¡Hola, Ping Pong! ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín. Busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Tiburón Papá, duru, duru, papá! Busquemos a Tiburón Mamá. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Oh, Ping Pong! Sería mejor si fueras un príncipe. Uy, disculpa, Sirena. Busquemos a Tiburón Mamá otra vez. ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Ping Pong! ¡Soy yo! ¡Tiburón mamá, duru, duru, mamá! Hay otra cola rosa. ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Ping Pong! Eras tú, Estrella. Tú no me engañas. Ahora busquemos a la abuela. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Hay dos tipos de colas. Una de dos aletas y la otra de tridente. ¿Cuál es la de la abuela? Esta es la de la abuela. ¡Me encontraste, Ping Pong! ¡Muy bien! ¡Tiburón, abuela, duturú, abuela! Entonces, ¿de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy cangrejo de río! Ahora busquemos a Tiburón, abuelo. ¿Tú has visto un tiburón de cola verde? ¿Tú has visto un tiburón de cola verde? ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? No, no, nada. ¡Guau! Fue muy amable al ayudarnos. Gracias, Tiburón Abuelo. Fue un placer. Solo hice lo correcto. Tiburón Abuelo, tuturú, abuelo. Y ahora encontremos a Tiburón Bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. ¿Estás ahí? Aquí no hay nadie. ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie. ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? ¿Quizás aquí? ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¿Sabes? Pude haberme escondido mejor. ¡Tiburón bebé, turu, turu, bebé! ¡Tiburón!
tiburón bebé, tiburón mamá, tiburón abuela, tiburón papá y tiburón abuelo. Encontramos a toda la familia. ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¿Divertiste? ¡Sí! Construí un castillo de arena y un túnel también. ¡Wow! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! Yo iré contigo. ¡No quiero lavar mis manos! Tiburón bebé, ¿dónde estás? Estoy segura de que te vi entrar. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. ¿Tiburón bebé? ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡Quiero lavarlas! Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías. Cantemos juntos mientras lavamos tus manos. A lavarse tururú turú, las manitas tururú turú con jabón. Tururú turú, las manitas. ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No, no quiero lavarme la cara! ¡Oh, regresa! ¿Tiburón bebé? ¿Puedes venir? ¿Oh? Estoy seguro de que está por aquí. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Puedo encontrar a tiburón bebé sin problema. ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡Papá, no quiero lavarme la cara! Pero es muy refrescante lavarse la cara. ¡Yo te ayudaré! A lavarse tururú turú la carita, tururú turú con jabón, tururú turú la carita. ¡Guau! ¿Cómo se siente, tiburón bebé? ¡Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¿Y si te das un baño para estar más limpio? ¡Estás muy sucio, tiburón bebé! ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento!
siento, abuelo. No lo hice a propósito. ¡Oh! Tienes mucha tierra en tu cuerpo. Cuando entraste, el agua se puso marrón. ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡No! ¡No me gusta ducharme! Cariño, sígueme. ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! Tiburón bebé, pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo. A ducharnos turuturu con jabón turuturu, bien limpitos turuturu, a ducharnos. ¡Woohoo! Bueno, mírate, estás mucho más limpio. ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! Cariño, debes lavarte los dientes. ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¿Oh? ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Aquí estoy! ¿Ah? ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Abuela! ¿Dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? ¡Me convertí en el hada de los dientes! ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? ¡Abuela! ¿Es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes. Así tus dientes serán más fuertes y brillantes. ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? A cepillar, tu duru duru, los dientitos, tu duru duru, con pasta dental, tu duru duru, a cepillar. ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah! ¡Tan refrescante! A lavarse tururu turu, las manitas tururu turu, con jabón tururu turu, las manitas. A lavarse tururu turu, la carita tururu turu, con jabón tururu turu, la carita. A ducharnos tururu turu, con jabón tururu turu, bien limpitos tururu turu, a ducharnos. A cepillar tururu turu, los dientitos tururu turu, con pasta dental tururu turu, a cepillar. ¡Wow! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Tiburón bebé! ¡Te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! ¡Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! ¡Moja tu cuerpo! ¡Moja tu cabello! ¡Splosh! ¡Qué divertido! ¡Lava tu cuerpo! ¡Lava tu cabello! ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! ¡Enjuaga tu cuerpo! ¡Enjuaga tu cabello! ¡Splash! ¡Splash! ¡Qué divertido! ¡Primero mojamos! ¡Moja, moja, moja! ¡Segundo, lavamos! ¡Lava, lava, lava! ¡Tercero, enjuagamos! ¡Enjuaga, enjuaga!
olvides enjuagar tu cara. ¡Bañarse! ¡Qué divertido! Hogar, dulce hogar de tiburón bebé. Tiburón bebé, duru, duru. ¿Ah? ¡Oh, un terremoto! ¡Agárrense fuerte! ¡Debemos mantenernos juntos! ¡Oh! ¡Mami! ¡Sujétate fuerte! ¡Brooklyn! ¡Brooklyn! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Parece que estamos lejos de casa. ¿Por qué no nos separamos para echar un vistazo a este lugar? ¡Lindos pececitos! Oh, ¡oigan! ¿Quieren jugar? ¡Wii! ¡Mami! ¡Qué tiburón tan cobarde! ¡Demasiado peligroso! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿No es una tortuga marina? Debo haber confundido a esta roca con una tortuga marina. ¡Qué rápido llegaron todos! ¡Sí! ¡Oh, pero ¿a dónde fue papi? Creo que iba por ese camino. ¿Eh? ¿Al mar profundo? ¿Dónde has estado? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Es mi nuevo amigo! ¡Hola! ¡Mi nombre es William! ¡Sí! ¡Es mi amigo William! Es un placer conocerlos, familia tiburón. ¡Hola, William! ¡Un placer conocerte! Por cierto, por ese camino está el aterrador mar profundo. ¿El mar profundo?
Es el hogar de muchas criaturas aterradoras. Según las almejas, un tiburón se dirigió hacia el profundo mar. Papi. ¡Naden! Papi, ¿qué pasó? ¿Por qué nos escapamos? Nunca jamás. Vayan al profundo mar porque... ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡Aquí es! ¿Dónde estamos? Ah, bueno, sí. Este lugar parece un hogar perfecto para nuestra familia tiburón. ¿Este va a ser nuestro nuevo hogar? Sí, desde hoy este será nuestro... ¡Hogar, dulce hogar! Pero creo que no hay muchos peces como William por aquí. Creo que eso es porque son una familia de tiburones. ¿Qué quieres decir? No importa. Últimas noticias. Apareció una familia de tiburones en nuestra villa. ¡Nos dio un escama frío! Hoy, todos estaban ocupados ocultándose o huyendo. Y mientras tanto, un pececito se ha hecho amigo de la familia tiburón. ¿Quién será este pececito? ¡Tiburón bebé Brooklyn! Luces de arco iris, coloridos corales. ¡Cálido y hermoso! ¡Coloridos corales! Burbujeante lava roja, ardientes volcanes son. ¡Hirvientes y peligrosos! ¡Ardientes volcanes son! Asombrosas criaturas, cuevas profundas submarinas, acogedoras y misteriosas. ¡Cuevas profundas submarinas! Espeluznante mar sin fin, oscuro, miedoso y profundo mar. ¡Peligroso, ten cuidado! Oscuro, miedoso y profundo mar. Sitios secretos bajo el mar, perfectos para la familia tiburón. Llenos de risas y de alegría. Nuevo hogar, dulce hogar. Sitios secretos bajo el mar, perfectos para la familia tiburón. Llenos de risas y de alegría. Nuevo hogar, dulce hogar. ¡Dulce hogar! Tiburón bebé Brooklyn. Hola a todos, soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora, algunos datos divertidos. Estoy muy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? El protagonista de hoy es el tiburón. Los tiburones tienen huesos flexibles, pero sus mandíbulas y dientes son súper fuertes. Tienen poderosos sentidos de la vista y el olfato. Los tiburones también tienen un sentido especial que detecta señales eléctricas, por lo que es muy fácil encontrar presas escondidas. Supongo que por eso los animales marinos me tienen miedo. Pero tengo a mi mejor amigo. Un pez piloto llamado William.
Los peces pilotos suelen nadar cerca de tiburones, rayas y tortugas marinas, en busca de restos de comida y protección. ¡Ya ven! ¡Estábamos destinados a ser mejores amigos! ¡Fuertes dientes y mandíbula! ¡El depredador más temido del mar! ¡Mejores amigos del pez piloto! ¡Hola, familia tiburón! ¡Sí! Agreguemos a estos amigos marinos a la colección. ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Ya es hora de visitar el Centro de Limpieza de Aletas Brillantes! ¿El Centro de Limpieza de Aletas Brillantes? ¿Mm? ¿Qué es eso? ¡Es donde están los mejores frotadores que te limpian! ¡De cabeza a cola! ¡Vamos! ¿De la cabeza a la cola? ¡Eso suena doloroso! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.